Muy buenas gente, yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy os traigo la primera parte de los análisis de los epígrafes de la tercera parte de Juramentada. Respecto a los spoilers, aunque los epígrafes sean de Juramentada, voy a hablar usando información de toda la saga hasta el momento, así que si aún no has terminado el ritmo de la guerra, te recomiendo que no sigas con el vídeo. Ya que hay muchos epígrafes de este tema y además dan para comentar mucho, lo que voy a hacer va a ser dividir el vídeo en dos partes. En esta primera parte haré una introducción y veremos unos cuantos, y en la segunda parte veremos los otros epígrafes que nos queden y haré un análisis final en conjunto con toda la información que podemos sacar de aquí. Vamos a ello. Para empezar, así un poco de introducción, el archivo de gemas de Uriciru consta de unos cajones que contienen gemas con información que guardaron los caballeros radiantes que habitaban la ciudad torre durante la falsa desolación, hace siglos o incluso milenios. Y para que la información pudiera mantenerse, la almacenaron haciendo agujeros en unas gemas, de forma que al infundirlas con luz tormentosa, transmitieran dicha información mediante vibraciones. Podéis imaginar el mecanismo similar al de las típicas cajas de música, que tienen esta especie de surcos que al pasar el instrumento por encima de ellos, vibra y emite la melodía para la que se prepararon dichos surcos. Por la información que tienen las gemas, y que ahora vamos a ir viendo, se puede intuir que lo grabaron casi al final de la falsa desolación, justo antes de abandonar Uriciru para siempre y de la captura de Vaado Mishram. Y por último, antes de ir a ver la información, aunque no está confirmado 100%, todo parece indicar que el tipo de gema equivale a la orden del radiante que dejó el mensaje. Zafiro para los corredores del viento, cuarzo ahumado para los rompedores del cielo, rubí para los portadores del polvo, el diamante debería ser el de los danzantes del filo, aunque no hay ninguno de estos entre los cajones, por lo que no tenemos mensajes de esta orden, la esmeralda para los vigilantes de la verdad, el granate para los tejedores de luz, el circonio para los nominadores de lo otro, la amatista para los escultores de voluntad, el topacio para los custodios de piedra y el berilio sería para los forjadores de vínculos, en este caso para el forjador de vínculos, ya que en esta época solo había uno, Melishi, pero igualmente no tenemos ninguna gema de este tipo, así que no hay registros suyos. Y bueno, dicho esto, vamos con los epígrafes. Del cajón 29.5 tenemos un topacio, es decir, un registro dejado por los custodios de piedra. Para no tener que ir repitiendo cada vez la orden, os pondré el nombre aquí debajo en cada mensaje para que sea más fácil de seguir. Dice así: como custodio de piedra, llevo toda la vida esperando sacrificarme. En secreto, temo que sea la opción del cobarde, la salida fácil. Como ya sabemos, los custodios de piedra tienen unos ideales del sacrificio por el bien común, pero es interesante tal y como lo dice, porque puede parecer una referencia al primer ideal de los radiantes, la parte que dice lo de vida antes que muerte, y aquí quien dejó este mensaje consideraba que escoger la muerte antes que la vida era la salida fácil, algo de cobardes, algo que no era digno de un caballero radiante. Siguiente, cajón 12.15, un rubí. Si esto va a perdurar, desearía dejar constancia de mi marido y mis hijos. Wismal es el mejor hombre al que cualquier mujer soñaría con amar. Kmakra y Molinar son las auténticas gemas corazón de mi vida. Esta gema sirve para mostrar un poco de humanidad en los radiantes de antaño. Mostrar que también eran personas y tenían sentimientos. Además, me quedo realmente sorprendido, ya que el rubí es la gema de los portadores del polvo, y se me hace muy raro pensar en una portadora del polvo diciendo esto, ya que la primera que se me viene a la mente es Malata, y no imagino a este personaje siendo sentimental. Siguiente, cajón 821, segunda esmeralda. Me preocupan mis compañeros vigilantes de la verdad. Aquí es un fastidio porque solo tenemos la segunda esmeralda, no tenemos la primera, así que nos falta parte de información. Seguramente esta primera esmeralda nos diría por qué este vigilante de la verdad le preocupan sus compañeros. Si Sanderson ha decidido no ponerlo, es porque creo que puede ser importante y que lo veremos más adelante, y que podría estar relacionado de alguna forma con la importancia de esta orden. ¿Y por qué digo que esta es importante? Si vamos al dibujo de las órdenes, podemos ver cómo los vigilantes de la verdad están justo en el medio, haciendo una especie de simetría con la orden de los forjadores de vínculos, y ya sabemos que esa era como la orden líder de los radiantes, así que a lo mejor hay algo de especial con los vigilantes de la verdad. Siguiente, cajón 2.3, cuarzo ahumado. ¿Podemos registrar cualquier secreto que deseemos y dejarlo aquí?
¿Cómo sabemos que alguien los descubrirá? Bueno, me da igual, puedes dejar registrado eso. Este no creo que pueda sacar mucha información, considero que simplemente sirve para explicarnos un poco más la intencionalidad de estas gemas, que era dejarlas allí para que alguien las encontrara en el futuro. Siguiente, cajón 222, también un cuarzo ahumado. Quiero presentar una protesta formal ante la idea de abandonar la torre. Se trata de una medida extrema, tomada a la ligera. Este es gracioso porque quien lo escribió tenía una forma de expresarse claramente como los rompedores del cielo que nosotros conocemos, cuando dice eso de presentar una protesta formal y así. Lo interesante del mensaje es que nos avanza que van a abandonar la torre, y que los rompedores del cielo, o al menos este, están en contra de hacerlo. Esto es importante porque durante los mensajes que vamos a ir viendo en este vídeo y en el siguiente, veremos divisiones de opiniones entre diferentes órdenes respecto a varios temas. Siguiente, cajón 1616, amatista. Regresé a la torre para encontrar niños regañando, no orgullosos caballeros. Por eso odio este sitio. Voy a marcharme a cartografiar las cavernas submarinas ocultas de Aimia. Encontraréis mis mapas en Aquina. Esto considero que es muy importante, porque vemos que incluso antes de que encarcelaran a Baado Mizrami y provocaran lo de que los cantores perdieran sus formas, ya había conflictos internos entre los caballeros radiantes. Desconozco el motivo y aún no sabemos si en ese momento sabían lo de que los humanos fueron los primeros portadores del vacío, ya que esta información podría haber sido perfectamente la que provocara dicha división. Aquí, a diferencia del rompedor del cielo que hemos leído antes, este o esta escultor de voluntad se muestra conforme con abandonar la torre, ya que dice que odia este sitio. Respecto al tema de Aimia y Aquina, que hable de ir a Aimia tan libremente, me hace pensar que la destrucción de Aimia ocurrió después de estos hechos. Además, me sorprende que no encontrásemos los mapas que se mencionan aquí en el libro de Esquirla del Amanecer, aunque si ha pasado tanto tiempo, a lo mejor alguien los robó durante la destrucción de las islas. Siguiente, cajón 2719, un topacio. Los desacuerdos entre los rompedores del cielo y los corredores del viento han alcanzado niveles trágicos. Ruego a cualquiera de ellos que oiga esto, que admita que no son tan diferentes como cree. Aquí tenemos otro apunte más a las divisiones internas entre las órdenes, pero en este caso el custodio de piedra afina un poco más y nos dice explícitamente que son los rompedores y los corredores los que están enfrentados. Siguiente, cajón 8-1, amatista. Ahora que abandonamos la torre, ¿puedo por fin reconocer que odio este lugar? Demasiadas normas. Otra vez nos encontramos con un escultor de voluntad que odia estar en la torre, y nos dice que es porque hay demasiadas normas, cosa que tiene sentido, ya que ellos adoran la libertad y ven las normas como una forma de coartar dicha libertad. Además, es gracioso, porque el personaje que hemos visto antes que no quería abandonar la ciudad, era un rompedor del cielo, y seguramente fuera por ese mismo motivo, porque a él le gustaba que hubiera tantas normas, y seguramente su orden fuera quienes habían puesto dichas normas. Siguiente, cajón 2418, cuarzo ahumado. En esta generación solo ha habido un forjador de vínculos, y algunos culpan de ello a la división entre nuestras filas. El auténtico problema es mucho más profundo, creo que el propio honor está cambiando. Aquí, lo primero que me resulta realmente extraño es lo de atribuir las divisiones entre las órdenes a que haya un solo líder, porque parece bastante antiintuitivo. Es decir, si hubiera dos líderes, por ejemplo, yo creo que sería más probable que los radiantes se posicionaran del lado de uno u otro y eso fuera lo que creara las divisiones, pero con un solo líder no tiene sentido que haya divisiones, a no ser que fuera un líder débil o que la gente no estuviera de acuerdo con él, pero eso puede pasar tanto con un líder como con dos o con tres. Respecto al segundo punto, esto es interesante porque nos indica que cuando ocurrió esto, Honor aún no había muerto del todo, aunque sí que ya estaba en las últimas y ya desvariaba. Siguiente, cajón 1-1. Aquí hay tres circonios. El primero dice: mi investigación sobre los reflejos cognitivos de los Spren en la torre ha sido sumamente ilustrativa. Algunos creían que el hermano se apartó del hombre por voluntad propia, pero estoy en condiciones de refutar esta teoría. Claramente es un nominador de lo otro, es decir, estas mismas palabras podría haberlas escrito Yasna perfectamente. Pero aquí, lo interesante es que el hermano ya se había empezado a apartar de la humanidad, y yo creía que esto había sido consecuencia del aprisionamiento de Baado Mizram, pero aquí Mizram aún está libre, así que hubo algún otro motivo que hizo que el hermano decidiera apartarse de los radiantes. El segundo circonio dice:
El marchitar de las plantas y el enfriamiento general del aire son molestos, sí, pero algunas funciones de la torre permanecen activas. La presión incrementada, por ejemplo, persiste. Es decir, básicamente nos dice que la torre ya ha empezado a fallar, porque el hermano ha empezado a dormitar. Este es seguramente el motivo por el que los radiantes decidieron abandonar la torre, porque el marchitar de las plantas implica que ya no se podía cultivar nada allá. Sabemos que esta torre se encuentra en lo más alto de las montañas, por lo tanto, sostener el nivel de vida que tenían era imposible. Y el tercer circonio dice: algo le está pasando al hermano. Reconozco que eso es cierto, pero no es por culpa de la división entre los caballeros radiantes. La percepción de nuestra valía es otro asunto separado. Aquí seguimos con lo mismo. El hermano ya está afectado, pero Misram sigue libre, así que no parece haber una relación entre su captura y lo que le ocurre al Spren de la Torre. Os invito a que dejéis en los comentarios qué creéis que puede ser lo que le ocurrió al hermano. Recordad que ya tenemos más información del ritmo de la guerra, que cuando salieron estos epígrafes en Juramentada aún no conocíamos. Y hasta aquí llegamos por hoy. En el próximo vídeo vamos a ver el resto de gemas que nos faltan y un análisis resumen de todas en conjunto intentando extraer una imagen general. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad: vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad y viaje antes que destino.